Perdón, se me quedó el auto acá en... Héctor. Panigassi. Silvana. Di Lorenzo. Gasolero. No hay dinero. Alma sola. Bueno, un poquitito más de canas, sí, pero te queda muy bien. Como siempre, con esos ojos. Bueno, esos, gracias. Es un mar. Qué lindo que está. Silvana, bueno, mi mujer, la madre de nuestra futura hija. Silvana, la conoce, ¿no? Sí, ustedes se conocen. Bueno. ¿Qué pasó con el auto? Ay, mira, no sé, se me quedó. Ah, sí, vaya, Rubito, vení, acercate. Mi hijo mayor. No, deja, bueno, te firmo yo, si quieres. Paró. Anda a buscar el auto, este está con la alarma, cuidado. Es un auto azul, vas a ver. No, pero él conoce. Ya, no grites, cuidado al cruzar. Decir a don Esteban en la esquina que está Silvana Di Lorenzo, que él la quería conocer. Bueno, ¿cómo estás? Bien, qué lindo. ¿Ustedes dónde se conocen? Porque trabajaban en el programa de... No, me hicieron una nota una vez para Irlandia. Claro. Era... No, era para Antena, ¿te acuerdas? No, era para Antena. No, se me... ¿Se me qué, se me... No, que se me... No, que se me mezcla porque hicieron un póster. Así es, ¿verdad? Que juntaron a lo de Música en Libertad y Alta Tensión ahí. ¿Cómo nos divertimos ese día? ¿Cómo lo pasamos? Día, no, ¿te acuerdas? Qué bueno, tanto hoy mismo, ya está, chicos. ¡Ya! Bueno. No, alcohol no, alcohol no. Ya está, Jorge, ya está, ya lo desinfecté. Porque si hoy mismo te haces, te vas a la clínica y te haces unos análisis. No, ni a paro, sí, te olvidaste el de joder, Bambi. No hables, mañana voy a estar bien. Sí, levantado, vení, sentado. Me alto. Sí, porque acá estamos de rejoda. ¿Qué te pasó? Bambi. Me agarraron entre mucho más que dos, Benito. Sí, y por salvar a una mujer. Un altercado callejero. No me cargué, chula. Sí, ¿qué te voy a cargar, tarado? Si ahora sos mi héroe. ¡Ah, no! Chula, bueno. Oíme una cosa, quiero que te hagas los análisis hoy mismo. No, escúchame, Tucho, ¿me acompañas a llevarle la llave Zapeta? Vamos. Sí, pero hoy pasan por la clínica antes. No. Sí, fracturado, sí, pero por favor, me quedo más tranquila. Te lo pido, caso, por favor. A la ¿me prometes? Vamos. ¿Me prometes? ¿Qué? Que vas a ir a la clínica. Sí, yo lo llevo. Bambi, cualquier cosa me decís, yo te afeito. ¿Cómo te sentís, Benito? Vamos. ¿Cómo te sentís? ¡Cásela! ¡Vamos, macho! Y Santich, ¿qué me dice? ¿Le mentí? ¿Eh? Mire qué drible. Me hace acordar a Brankovic. ¿Eh? Yugoslavo. Vos que estás en el palo tenías que conocerlo. Sí, claro. Claro, el yugoslavo. No, yo había entendido a Abramovich y digo, no se parece, digo, qué raro. ¿Quién es? Froilán. A ver. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola. ¿Está Panigassi o Rosana? No, no están, se fueron, no están. Ah, ¿y la nena? Y está, pero está haciendo los deberes. No me la llamás un momentito, Elvita. Bueno, a ver. ¡Loli! ¿Qué? Te buscan. ¿Qué?
Te buscan. ¿Qué decís, Loli? Vení acá, Huguito, te quiero dar algo. Dáselo, Huguito. Dale. ¿Es porque el otro día le invitaste a la fiestita? Agarra, Loli. Dale, dale. Bueno. Bueno. Nos vemos después. Nos vemos. Yo me voy a la casa. Vamos que está mamá esperando. Gracias, decirle. Muchas gracias. Ah, míralo. Gracias. ¿Qué te dio, Loli? Nada. ¿Qué te dio? No, una carta que no se me gusta a mí. ¡Ay, Loli! ¡Tenés novio! No, no tengo novio. ¡Ay, tenés novio! ¿Qué no te dejo una notita a gusto de mí? ¿Es tu novio? No, no es mi novio, porque yo no gusto de él. Aparte, cállate, porque cuando te guste un chico, yo no te voy a molestar, ¿sí? ¿Viste? Ay, pero entonces te gusta. ¡No me gusta! ¡Ay, tenés novio, Loli! Está cuidando, ¿eh? Cuidando el autito, ¿eh? ¿Qué tenía? El arranque era, y mírelo por las dudas que se le llegue a parar. Seguro, ahora más que nunca. Ojo, no le des, dale arranque y no sé, pues seguro te quedaste ahí como dormida con la llave. Bueno, escuchame una cosa. Ahora vos me vas a decir lo que te debo. Sí, dale, haceme el favor. Dejate de bomba, guarda eso, te pido, por favor. ¿Somos amigos o no somos amigos? Guarda eso. Listo, nada más. Lo único que me debes es encontrarnos, nada más. Dale, nos hablamos, me llamás. Claro, dame el teléfono. ¿Una tarjeta? Dame, ¿cualquier? ¿Tenés? Cualquiera. Ay, no, te voy a dejar la tía mejor. Claro. ¡Ah, mirá qué linda, eh! Bueno, escuchame. Bueno, y hacemos unos ravioles de seso, voy a hacer. Dale. ¿Polenta? ¿Te gusta la polenta? Me encanta. Bueno, un guisito, algo así, ¿eh? Qué bueno. Bueno, me voy porque estoy muy apurada. ¡Roxy! No me dejes jamás, ¡se va, Silvana! ¡Chao! ¡Chao y saluda! Bueno. Chao, mi amor. ¿Estás muy linda? Chao. Hasta luego, cuídala. Ah, no. Sí, cuídala. Bueno, dale. Qué divina que es. La verdad que... Qué linda mujer, ¿no? Basta, Panigasi, basta, por favor, córtela, ¿no? No ves que estoy con la panza, que no me toque. Ya sé, sí, mi hija. Pero ¿por qué se hace el tonto? ¿Por qué se hace que Ay, Pani, de verdad, basta. ¿Qué es lo que pasa? No pasa nada. Entonces, me pasa que usted se acuerda de todo menos lo que corresponde a mí. Se acuerda de todo, de alta tensión, de Música en Libertad, de todo. Pero no se olvida de que yo no entré a Música en Libertad porque era igual a ella. Que si hubiera ido yo antes, entraba yo y ella todavía estaba trabajando no sé dónde. Bueno, Pani, basta, me cansé. ¿De verdad está enojada? ¿Y pero qué quiere? Mire cómo la trata delante mío. Encima tengo que ir a saludar, por favor. ¿Está enojada de verdad? Pero claro que estoy enojada de verdad. Porque cuando usted piensa en usted, no piensa en mí. Hicieron un póster. Y además se conocían de antes y no me dijo nada. Por algo no me dijo que se conocían de antes. Para un poquito. Pero no es para tanto. Bueno, me está haciendo una escena de cena. ¿Pero qué es esa? ¿Por qué no me dijo nada? Porque no tenía presente. La tengo presente. Quiero ver la nota. ¿Dónde está la nota? ¿Cómo que sé yo? Si sabe perfectamente dónde están todas las notas. Yo no guardo las notas. Ay, por favor, tiene todas guardadas en carpeta. No, quiero ver la nota, Pani. No sé si la voy a contar. Bueno, encontrela porque la quiero ver. Bueno, yo fui artista antes de que me conociera. Usted ya me conoció siendo artista, así que... Adelante. A Jorge, es usted que... Ay, Jorge, no sé. No. No entre ahora, por favor. Acuérdese lo que pasó esta mañana con esas dos locas de Feli y Roxana, el lío que armaron, esas insensatas. Por favor, vas así. Paso la fiera. Sí, estoy muy apenado por ese acontecimiento, sí, Matilde. Se imagina cómo estoy yo, ¿no? Sí, es una pena porque justo tenía algo para mostrarle que... Es una pequeña cosa, no es nada importante, pero... ¿Qué, bueno, qué es? Una balada. ¿Una balada? Sí. Ay, qué lindo. Entonces entre. Entre, pero no cierra la puerta del todo, deja siempre abierta, sí. ¿Y ahora qué pienso? Yo también quería mostrarle algo. Algo que yo escribí. ¿Usted escribió? Y se la quiero leer a usted. Pero es un honor para mí, Matilde, mire, realmente... Mire, yo se la voy a leer, pero con una condición, de que usted me jure antes de que no le va a contar a nadie lo que yo escribí. Le doy mi palabra, que no. No me alcanza, yo quiero que se bese los dedos. Pero, no, ¿cómo que me bese? Pero yo soy... soy agnóstico. Bueno, ahora sí. Toma asiento. No la veo acá, ¿eh? Búsquela. Bueno, hay un lío acá. Un día de lluvia tenemos que arreglar todo esto. Bueno, búsquela, Pani. Yo no veo. Están todos los biblioratos. Ahí ese perro como ladra. Esto un día lo vamos a poner. No, no lo... ¿Ves? Acá están las... Pero no... ¡Oh! Ah, mire, qué casualidad. Estaba ahí, toda sucia, todo. A ver. Démela. Démela, Pani. Acá está. ¿La quiero ver yo? Sí, ya, ya está. Acá está, ¿eh? Acá está, mire, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Todos de alta tensión. No, no. ¿Qué, por qué se pone tan nervioso? Ya está, ya se la mostré. Silvana Di Lorenzo de Música en Libertad y otro Panigasi de alta tensión, Romance en Puerta. Cuénteme toda la verdad, Pani.
gasolero. No hay dinero, alma sola para.